Se va a jugar desde hoy hasta el domingo 14. Se va a jugar en 9 campos diferentes, el Carnic, en el Tizcapa, Plaza del Sol, la UCA y la UNI. Hay 34 teams enfocados en buscar, digamos, cómo alcanzar el primer lugar. Primera vez que los partidos de impresos estamos participando en el campeonato de la Policía Nacional. Gracias a la comisionada Mita Granera y al comisionado mayor Sánchez por permitirnos participar y vamos a ver, pues esto es una preparación también para nosotros para participar en el mundial que va a ser en Puerto Rico en octubre y nos sirve de preparación, así que vamos a ver que, cómo salimos. Okay. Siempre he estado jugando, me he mantenido jugando softball y béisbol durante varios años. Ahorita estoy con el equipo de la Secretaría de la Policía Nacional y yo creo que me agregaron de refuerzo. Yo creo que vamos a tratar de hacer, como usted dice, o sea, defender el título, hacer un buen trabajo. Eso es la esperanza del equipo de nosotros aquí. Yo creo que vamos a tratar de hacer buen trabajo para volver a ser campeones en este torneo de la Policía Nacional. Bateo muy bien y yo creo que vamos a la defensiva, estoy mejorando enormemente, pero como le digo, vamos a hacer cada quien el trabajo de cada uno. Yo creo que el trabajo en equipo es el que nos va a llevar a la victoria. Thank you.